ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Buenos días, soy el pastor Obed Matus. Bienvenidos a nuestro programa Amanece con Jesús. Hoy continuamos nuestra serie de pequeños temas para conocer a Jesús y llegar a ser semejantes a él. Esta mañana quiero hablar de que debemos de invertir para glorificar a Dios y no a yo. Busquemos en nuestra Biblia el libro de Primera de Samuel, el capítulo 2 y el versículo 3. Primera de Samuel, el capítulo 2 y el versículo 3. Dice así, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. En cierta ocasión, contemplé una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hasta el cielo. Esos inmuebles, que eran la gloria de sus propietarios y constructores, eran garantizados inco incombustibles. Se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban en su construcción. Los propietarios, no se preguntaban cómo podían glorificar mejor a Dios. El Señor estaba ausente de sus pensamientos. Pensaba, ojalá que las personas que emplean así sus riquezas pudiesen apreciar su proceder como Dios lo aprecia. Levantan edificios magníficos, pero el soberano del universo solo ve locura en sus planes e invenciones. No se esfuerzan para glorificar a Dios con todas las facultades de su corazón y de su espíritu. Se han olvidado de esto, que es el primer deber de los seres humanos. Mientras esas altas construcciones se levantaban, sus propietarios se regocijaban con orgullo por tener suficiente dinero para satisfacer sus ambiciones y excitar la envidia de sus vecinos. Una gran parte del dinero así empleado había sido obtenido injustamente, explotando al pobre. Olvidaban que en el cielo toda transacción comercial es anotada, que todo acto injusto y todo negocio fraudulento son registrados. El tiempo vendrá cuando hombres y mujeres llegarán en el fraude y la insolencia al punto de que el Señor no les permitirá sobrepasar. Y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite. Raros son, aun entre los educadores y los gobernantes, quienes perciben las causas reales de la actual situación de la sociedad quienes tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y el crimen que siempre aumentan. En vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. Si los hombres y las mujeres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, hallarían la solución de los problemas que los preocupan. Amigos, gracias por acompañarnos esta mañana. Conéctense con Jesús hoy. Hagan de esto una prioridad. Que Dios les bendiga.